¡Hala! Ya está. Buenas. A ver. Pues digo yo, viendo que la cosa está calmada, que la cosa está tranquila, creo que podemos empezar. Creo que podemos ponernos ya con Final Fantasy Tactics. Así que vamos a darle. A ver. Uop. ¡Ey! ¿Qué tal? Buenas. ¡Holi a todes! Esto aquí, esto ahí. Y encima táctico, madre mía. A ver. Opiniones de Palworld. A ver, puede ser. Puede ser por muchos motivos. Pero mira, antes de ponernos bien con el juego, vamos a hablar un momento de Palworld. Porque Palworld salió, el fenómeno como que reventó, y pues eso, vende 8 millones de copias, todo el mundo está hablando del juego, tal. Han pasado 2 semanas y ya nadie habla de él. Nadie. No he visto a nadie. Todos los vídeos que estaba viendo, todos los comentarios de la gente en plan, ay, es que Pokémon, es que yo qué sé qué. Es como que nadie habla de Palworld. Porque Palworld era la novedad. Claro, y ahora pues están hablando de Helldivers. Pero es que lo que me jode de todo esto, que es que es lo que se ha convertido un poco la conversación en el mundillo de los videojuegos. Que es que se habla de lo que hay ahora, en este momento, ya mismo. Hay, es como que la concentración, la atención de la comunidad del videojuego es cada vez más corta. Es como que colectivamente hemos desarrollado TDA, TDAH, y bueno, TDA supongo que es en español. Porque eso es como que sale algo y ¡oh, es increíble! Ahora Helldivers, ¡oh, es increíble! ¡Wow, estamos flipando! Anuncio de la Mega Tierra, yo qué coño sé qué. Y dentro de 2 semanas saldrá otro juego y será como ¡oh, el nuevo juego! No fue siempre así. Siento que la cosa se está exacerbando. Siento que está yendo a más. Pero ¿sabes quién sobre todo está yendo a más? Ifis con esa suscripción. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la presentación de Xbox de la semana pasada? ¿Podemos hablar? Mira, vamos a cambiar un momento a... Bueno, no, lo dejamos aquí. ¿Qué más da? A ver... Siempre la comunidad del videojuego siempre ha sido muy presentista, pero siento que cada vez más, con las redes sociales con las redes sociales cada vez llevándonos más pues a esta vorágine de constante actualidad y con TikTok y todo eso, siento que cada semana hay algo nuevo, y lo que hay que es nuevo es la hostia, pero pocas cosas permanecen. De verdad. Y entonces, Palworld, dentro de todo esto, lo que me apena del juego es que no era para tanto. Y la gente se emocionó un cojón con él, muchísimo más de lo que merecía. Y estaba todo el mundo loco, de ahí, Dios mío, es que fíjate el Palworld, ojalá Nintendo, yo qué sé qué. Y Palworld no es que fuera un mal juego, pero es normal. Es un juego normalito. Y... entonces, claro, ¿es un juego que yo seguiría jugando? No sé, lo estuve jugando los días iniciales porque era como que quería ver un poco qué es lo que habían hecho. Empecé a jugarlo con un amigo, con Barotelo, con el que hacía el podcast de One Piece. Pero es que luego salió Tekken 8 y ya paso. Es que no tengo ningún motivo para volver a Palworld. Me parece que es un juego con unas mecánicas muy básicas, con un mundo que no me atrae lo más mínimo, con un loop jugable que es que no me interesa. Es que para jugar a Palworld me pondría con Minecraft otra vez. Es que Palworld era la novedad del momento. Y estalló y se fue. Al menos Helldivers, que todavía no lo he jugado. Me dieron una clave de Helldivers, pero todavía no lo he jugado. Pero al menos Helldivers tenía una cosa. Y es que Helldivers es como que tiene la atmósfera. Y es un juego que se ve muy bien. Y tiene como el aspecto este cinematográfico. Y las explosiones y los tiroteos. Y la gente habla mucho de eso. Y vale, lo puedo entender. Quizá Helldivers es un juego un poco yankee. Y la conexión no siempre es buena. Y bla, 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 bla. Vale.
pero al menos Helldivers es como que tiene ese carácter, tiene algo. Palworld era un chiste y la gente se lo empezó a tomar demasiado en serio. Entonces, pues por eso... Palworld es frustrante para mí, porque Palworld simboliza ese presentismo y no sé, la desesperación de la gente por aferrarse a lo que quiera que haya ahora en este momento con tal de tener algo de lo que hablar. Pero eso, ahora mismo está Helldivers, aunque lo dicho, Helldivers lo entiendo más porque Helldivers es el típico juego de entretemporada. El típico juego de entretiempo, pues el año pasado era Hogwarts Legacy y este año, pues por suerte, Helldivers lo que tiene es pues autoritarismo, que es un poco mejor que la transfobia, diría yo. Y entonces pues la gente al menos está disfrutando de un buen juego de acción, sí que hay detrás pues como una campaña. Pero es eso, es un juego de entretemporada que por suerte llega a salir en noviembre, Helldivers, o en octubre, y no se come tres mierdas, pero ahora está en el momento justo en el que todavía no hay como ningún gran lanzamiento. Justamente antes estaban diciendo que la semana que viene, bueno, 10 días para Final Fantasy Rebirth. Pero eso, es como que Helldivers, en un espacio donde de momento no ha salido ningún megatón, ahí triunfa, porque llama muchísimo la atención. Helldivers tiene muchísima mejor pinta que el Hogwarts, no me jodas. A ver, Hogwarts Legacy era un juego muy genérico, se veía muy genérico. No lo he jugado, pero se veía muy genérico desde fuera. Helldivers sí que es cierto que no. Helldivers sí que es cierto que ves gameplay y dices, hostias, esto está guapo. Esto yo me quiero meter ahí. De hecho, es que me mandaron una clave, lo dicho, que me la mandaron, y yo respondí, joder, gracias por la clave, porque en un principio Helldivers no me interesaba lo más mínimo, pero es que estoy viendo cositas y quiero probarlo ahora. Es decir, en un principio no he planificado ningún directo con Helldivers, pero yo qué sé, quizá mañana me vuelvo loco y traigo el Helldivers aquí y... Porque en un principio mañana no tengo pensado ningún directo, pero quizá lo traigo y mañana le damos al Helldivers, porque sí me apetece probarlo. Porque parece que está divertido, al menos, parece que tiene como esa intensidad. Pero de hecho, Helldivers es un buen juego entre temporada. Parece que no va a dar muchísimo más, pero Palworld no. Palworld es que la gente tiene hambre y se han comido las migajas y han dicho ¡mmm, qué ricas las migajas! Porque... como Pokémon... genera mucha frustración por cómo está tratando a la franquicia Game Freak, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, es eso. Helldivers tiene pinta de que aguantará, lo ha petado mucho ahora y seguramente baje, pero aguantará, igual que el Hunt Showdown, que no lo peta, pero se mantiene muy bien. Sí, Helldivers seguramente tendrá una comunidad muy fiel, igual que yo que sé, Hell Let Loose. Que Hell Let Loose también he visto como un momento en el que de pronto ha roto ahí de... durante como 4 días la gente estaba con Hell Let Loose. Era como, what? No has probado el Hell Let Loose. Pero ese es lo mismo. Creo que Helldivers ahora como que lo está petando, yo que sé, como el Among Us o el Pokémon Go, salvando las distancias. Que cuando termine el fenómeno Helldivers, imagino que la gente lo seguirá jugando. E imagino que dentro de un tiempo le preguntarás a alguien por Helldivers y te dirá, buah, la hostia. La hostia el Helldivers, me lo he pasado de bien. Mientras que creo que ahora le preguntas a la gente por Palworld y hace como... vale. A ver, está bien porque Game Freak no ha hecho nada bueno. Obviando que existen leyendas Arceus. Que es lo que más me frustra de todo eso. Pero bueno. Mucha gente que está jugando el Helldivers 2 ahora mismo lleva subido al tren desde el original de 2015. También, pero sí, a ver. Con lo que digo de que es un juego entre temporadas, me refiero a la atención que está llamando ahora mismo. Pero sí, Helldivers, el fenómeno, va a durar más que Palworld. Pero bueno, yo que sé, quizá también sacan un DLC de Palworld. Y bueno, con la siguiente actualización y parche tocho, Palworld de pronto se convierte en un juego importante. Yo que sé, la gente ni se enteró del Splatoon. Hostia, es cierto que ha salido el Splatoon. Ah, puf, chaval. El Splatoon. Me había olvidado del Splatoon. Joder, pobre gente. ¡Pobre gente! El equipo del Splatoon, ¿eh? ¿Sabes cómo Civilization es cocaína? Pues Helldivers 2 es speed. Para que te hagas una idea, es Starship Troopers, matar bichos, Terminators, pues matas automatas. Y cuando venga la tercera facción será, imagina que Paul Verhoeven se hace malo. Entiendo. Cosas como Helldivers no hay tantas. A ver, supongo que sí, porque Helldivers es un juego mucho más clásico. Es decir, Helldivers no se presenta tanto como un Destiny, yo qué sé, sino que Helldivers es mucho más de... venga, vamos, partida, venga, vamos a jugar, vamos a darle, vamos a meterle caña. Y claro, pues ya no hay tantos juegos que tengan esa atmósfera. Por eso también he visto a gente comparar Helldivers con
con títulos de PlayStation 3, por ejemplo. Helldivers es, ¿pilla a tus tres amigos? Sí, ale, al infierno vais. Tiene muy buena pinta, de verdad. Habiendo dicho lo que he dicho de Palworld, Helldivers tiene buena pinta. ¿Qué sucede, Ramsa? ¿Es que le conoces? Se llevó a la princesa con él. No creo que pueda llegar muy lejos. ¿Significa que lo perseguirás? ¿Qué más puedo hacer? No puedo volver a la corona tras esta humillación. De acuerdo, pero no podemos ayudarte. Todo esto no entraba en el acuerdo. No aceptaría su ayuda aunque la ofreciera. Un verdadero caballero no permitiría que le dejen en semejante humillación. La Guardia del León sirve a la justicia del rey. La bien, Alicia. Vámonos ahora. Padre Simón, ¿está herido? La princesa. ¿Qué es de la princesa? Fue secuestrada. Lo siento. Pero no tema, padre. Vamos en su rescate. No. No, mi señora, no debe. Arriesgaría su vida de esa forma. Agradezco su preocupación, pero mi honor de caballero me obliga. Quiero ir contigo. No causaré problemas, lo juro. Tonterías, Ramsa. Es algo que no nos concierne. Necesito saber. Debo verlo con mis propios ojos. Hablas de ese muchacho, ¿no? Bien, que así sea. Solo los dioses saben a dónde nos conduce este camino. Capítulo 2. El manipulador y el sirviente. ¿Rad se une al grupo? Pues, ¿qué te voy a decir yo? Que no. Pero venga. Acepto. Y el disonante. Alicia. Acepto. Claro, ya no están mis queridísimos. Aunque imagino que son mis queridísimos. Simplemente, pues, me los han cambiado. Quizá, puede, no lo sé. Ey, Ramiletus, ¿qué tal? Mal lunes por Galicia. Sí. Mira que sigo creyendo que no va a ocurrir. Y entonces ocurre. Pero yo qué sé. Yo ya llega un momento en el que no sabes. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué quiere? No sé. No entiendo a la gente a veces. Pero que tú no sabes dos mierdas. ¿En serio? Es nivel 8 y no sabe nada. ¿Pero qué basura es esta? Fagocitamos nuestra propia esperanza. Sí. A ver, vamos a guardar. Que tampoco sé exactamente por qué estoy guardando, pero... ¿Te va gustando el yogo? Sí. Sí, de verdad, es que lo repito una vez más. Para mí, el único problema real que tengo con este juego es que es largo como el solo. Pero no llega a ser por eso y... Yo estoy tan divinamente. Ah, coño. Joder, esto no me lo esperaba. Pero eso, yo estoy maravillosamente con este juego. Ojalá no durara 60 horas, porque la verdad me gustaría ponerme con otras cosas. Pero oye, yo estoy Gucci. Yo estoy piola.
El viaje es largo, pero vale la pena. Sí, estoy seguro. De hecho, es que no sé también. Estoy cambiando de mentalidad respecto a cómo voy a enfocar... Es que no paro de pensar en cómo voy a enfocar el canal este año. A ver, cuando termine la cinemática. ¿Y qué tal 500 gil por cabeza? De lo que carezco es de dinero, no de cerebro. 2000 gil, o hágalo usted mismo. Quizá olvida con qué facilidad los hombres son marcados como herejes. ¿Es una amenaza? Que sean 1000 gil. 700, no puedo ofrecer más. Hecho, es un trato. Estarán aquí en cualquier momento. Debes matarlos a todos. Hablando del diablo. Y él aparece. No falles. Dios mío, ese es Gafgarion. Maldición, 700 es muy poco. ¿Una emboscada? Este día mejora a cada hora. Si no va a pelear el camino, acaso está sobre nuestros propios pasos. No acostumbro a ser caritativo, pero jamás dejaría una belleza entre bandidos. No me subestimes, señor. Vale, que eso, con lo que estaba diciendo de que me estoy planteando cómo enfrentarme este año al canal y tal, porque lo he dicho ya unas cuantas veces, me quiero dedicar más a hacer vídeos largos y poder dedicarme a la leyenda del videojuego y todo eso. Entonces, claro, pues estoy pensando, de acuerdo, en este nuevo modelo, cómo encajan los directos, cómo encajan el resto de vídeos y tal. Y mi conclusión, por ahora, está siendo que... ¿Qué puedo esperar? Bueno, tienen dos malos negros. Esas son monjas. ¿Son monjas o ladrones? No, estos son ladrones. Estos son ladrones. A ver, entonces, lo que estoy pensando ahora mismo es que podría alternar hacer directos con hacer vídeos. En plan, vídeos generales, porque imagino que lo que os apetece. Que yo voy haciendo ahí mis videitos y tal. Y entonces, ahora mismo la conclusión a la que estoy llegando es que... le voy a meter una hostia. Porque... La conclusión a la que estoy llegando ahora mismo es que, pues eso, alternar hacer directos con hacer vídeos y por la mañana trabajar en los vídeos principales y por la tarde pues trabajar en las otras cosas. Y así haciendo directos y tal. Y entonces se me está empezando a crear en la cabeza la idea de hacer un directo de... hacer un vídeo, un análisis de GTA San Andreas. Que lo quería hacer el año pasado... Y al final no fue el caso. De GTA Vice City. Que lo quería hacer el año pasado y al final no fue. Y estoy como, hey, creo que este año podría hacerlo. Alternando eso, como con este nuevo plan de directaciones y tal. Y también... el audio del juego está muy alto. Perdón. Entonces, lo dicho, estoy ahí que no sé exactamente... Vale, ¿dónde estaba apuntando el pavo este? A ver, se lo voy a poner aquí. Y... Vamos a hacer esto. Ah, sí, divertido. ¿Harás un análisis de este juego también? Tenía que haber imaginado que ocurriría algo así. Joder. Ha dado el mismo sitio, ¿verdad? Sí. ¡Ah, no, mira! Mira, no. Menos mal. ¿Harás un análisis de este juego también? No lo sé. No lo tengo tan claro.
Principalmente. Es que. Tengo que sentir que hay algo de lo que pueda hablar. Y ahora mismo no siento que con este juego tenga mucho que decir. Más allá de, ¡ey! Está interesante. Mientras que con GTA Vice City sí que creo que puedo. ¿En serio me lo has matado ya? Joder. Con GTA Vice City sí que siento que tengo cosas que decir. Y con esto es como, bueno, oye, podríais jugarlo. Está guay. No os olvidéis de este, por favor. Este juego era en el que empezabas con en el mundo real y luego te mandaba a esta dimensión del padre del amigo es el malo. ¿Hay un juego? ¿Cuál? ¿Cuál es así? Me interesa eso. A ver. Ahí es que me lo podría cargar, pero al mismo tiempo. A esta la voy a poner aquí y... La verdad es que podría haber aprendido el azar más ahora que lo pienso. ¡Ah, es el de Game Boy Advance! ¡El Tactics Advance va de eso! ¡Hostias! Me resulta muy curioso. Eso es interesante, eso está guay. Este juego quedó solo en la primera PlayStation. Parece ser el caso, sí. Pero oye, me mola esa premisa para el Final Fantasy Tactics Advance. Me encanta no saber qué cojones está ocurriendo porque los edificios tapan. Es que hay cositas que joder. El ir descubriendo el quality of life, ¿eh? El ir diciendo, hostias, quizá deberíamos hacer invisibles los edificios a través de los cuales el jugador no puede ver. Idea que he tenido. Loquísima, lo sé. Vaya, debería haberlo pensado. Si el valor de un personaje baja cierta cantidad de puntos, se convierte en un pollo. Y si su fe es muy alta, se irá a buscar a Jesús. ¿Pero eso en este juego o dónde? Madre mía, me está gustando cada vez más este, Todo lo que estáis diciendo me encanta. En este juego. ¡Wow! Entiendo. Me mola. Muere. Pues no ha sido tan difícil. No pierdan el tiempo. Debemos rescatar a la princesa. ¿Y cómo lo haremos? ¿Es que sabes dónde la llevan? Al único sitio que pueden ir es a la impenetrable fortaleza, la guarnición Bethala. ¿La guarnición Bethla? Parece que la curva de dificultad ha dejado de ser vertical. Sí, al fin entiendo cómo funciona este juego. Eso está guay. Me gusta. Me gusta esto, me gusta esta sensación de poder que hay. A ver, veamos qué hay en la tienda. Fitting room.
A ver, Tim, nadie te quiere. Es que nadie te va a querer nunca, Tim. No sé si te quieres dar cuenta, pero nadie te va a querer jamás. Dios, qué pena me das, Tim. Qué puta pena me das. Bueno, no es pena, es asco. Si ves un grupo de chocobos rojos, corre. ¡Oh! ¡Oh! Entiendo. ¿Cuántas horas de juego llevas? A ver si aquí lo pone. Pues no, no lo pone. No tengo ni idea de cuántas horas llevo, la verdad. No sé si hay alguna manera de mirarlo. Pero no. No, no sé. No sé cuánto llevaré, pero no debo llevar tanto. Si esta es la parte 6, pues debo de llevar entre 10 y 15 horas. Vale. Casi 11. Si le restas tiempo que solo habla sin jugar con el juego abierto, unas 2. A ver. Doloroso, pero cierto. Not gonna lie. Una duda. ¿Te estás leyendo Beastars? No. Estamos viéndonos el anime. Pero todavía no hay tercera temporada, ¿no? Gob, gob. Gob, gob. Oh, los goblins dicen su nombre como si fueran Pokémons. ¡Ah! ¡Gob Gobu! ¿Un chocobo? ¿En este lugar? Debe ser algo tonto para pasearse en un bosque de duendes. ¿Será fuerte en batalla? Delita dice que los chocobos salvajes son más fuertes que los domésticos. Me pregunto si este será fuerte. ¿Piensas salvarlo, Ramsa? No ganas dinero así. Quizá pueda ayudarnos a salvar a la princesa. Conocí a un autor en el manga de Barcelona y fue como si conociera al creador de Mickey Mouse. ¿En qué sentido, Ariko? Ah, vale, a la autora de Beastars. Vale, a la autora de Beastars. Vale, había entendido como una autora, no a la autora de Beastars. A ver, comprensible. Comprensible el tremendo honor. Bueno, creo que me puedo poner aquí. Y... oh no, un poquitín. Que venga. Boko es el chocobo al que te enfrentaste junto a Wiggraff. Oh, que esto además como que mantiene el lore, eso está bien. También, Ariko, me encanta que digas que conocer a la autora de Beastars fuera como conocer al creador de Mickey Mouse en vez de Walt Disney. En plan, el desconocido creador de Mickey Mouse. ¿Qué clase tiene ese personaje? Quiero tenerla yo también. Quiero ser guay. Me sirve. Ah, son clases especiales que no puedo conseguir. Oh. Pues vaya. Venga. Nada, oye.
Lo de que Prisa falle de verdad nunca va a dejar de joderme. Nunca va a dejar de joderme. Mándanos algo de amor para Argentina. No basta la crisis socioeconómica. Hoy toca invasión de mosquitos. El país de la resiliencia. Server. Declárales la guerra. Préndeles fuego. No lo hagas. Quizá es peligroso prender fuego a un mosquito. Sinceramente no tengo ni idea, pero... pero que les jodan a los mosquitos. Acaba con su vida. Que sepan con quién se están metiendo. Que lamenten el día en el que decidieron joder a Serve. Vale. ¿Por qué no? Oh, bueno, es que esto se lo puede zumbar de un golpe. Si dices creador de Mickey Mouse, te viene a la cabeza el ratón. Si dices Walt Disney, igual que te viene a la cabeza el antisemitismo. A ver, también. También es cierto. Es otra forma de verlo. Imagínate que te mata la maga blanca, es que ya me jodería. Pues se murió, por imbécil. Considerando lo pequeños que son los mosquitos, ¿no es, ¿no es más esperable que exploten en contacto con el fuego? Puede ser. Que matan al chocobo, tú. Que me lo matan. A este paso me lo matan. Pero, a ver, es posible y por eso precisamente digo de tener cuidado a la hora de prenderles fuego, porque quizá con tanta explosión de fuego, pues la cosa sale mal y no queremos eso. Devuélveme el oro, los huevos de... del Nico, ¿cierto? Los huevos del Nico. Si lo encuentras, te lo devuelvo. Ahora bien, para encontrar el oro... tendrás que pasar por una serie de pruebas, a cada cual más retorcida. Así que te invito a participar en esta particular versión de Sau que he diseñado. Bueno, en realidad me viene mejor moverme como para acá. Intentar ver si puedo matarme. Y es eso, aquí hay que respetar. Y entonces yo respeto que alguien me pueda robar el oro que yo he robado de vuelta. El oro lo tiene Francia. Ya, la verdad es que tendría que haber dicho eso. En vez de haber admitido que yo tenía el oro, le tenía que haber echado la culpa a Francia. Porque nadie va a dejar de sospechar de Francia. Si señalas a Francia, la gente va a decir, claro, contra los putos franceses. Si es que lo sabía. Incluso si no lo tiene, da igual. Nada, me ha faltado calle ahí. Vaya. No me ha salido demasiado bien la maniobra. Bueno. Que se muere. Que se me muere, Boco.
Vale, no se me va a mover, no se me muere, no se me muere, aquí nadie se muere. ¡Hala! Ya está. Chris, muchas gracias por la suscripción. Vale. Pues mira, aquí. Y hago chas. Lo siento, necesito experiencia. Experiencia laboral. Otro mes de Prime para Dayo y ya casi los 20 meses. Pregúntate, ¿qué más puedo hacer por Dayo? ¿Qué más puedo hacer para que sea feliz? ¿Qué más puedo darle que no le haya dado todavía? Y cuando encuentres la respuesta, me lo das. Aquello que tú digas, oye, joder, esto de puta madre. Ay, ¿son las joyas de mi familia? Bueno, da igual. Dayo va a encontrar un lugar donde venderlas y va a sacar un dinerito de puta madre que va a utilizar en comprarse unas figuras de Warhammer que le van a venir muy bien, ya verás. Te ofrezco una arepa. ¿Ves? Ahí tengo un aperitivo de media tarde. ¿Es una arepa mediocre? Es posible. Pero al menos me están dando algo que me va a servir. Así no tengo que cocinar. Así viene alguien y me pone la arepa en la boca. Yo simplemente hago así y hacen... Y ya está. Es perfecto. Es la táctica. Ahí no. Actuar, actuar. Hay que ganar... Es al menos una arepa 8 de 10 en Metacritic. Tampoco es tanto, un 8 de 10 en Metacritic. Si fuera 9 de 10, pues te diría que, oye, joder, Furancito lo está dando todo. Pero, tío, de verdad, es que también, de verdad, me ofreces una arepa de 8. Que tú mismo lo admites, que es una arepa de 8. ¿Que te das cuenta de lo que me estás diciendo aquí? Yo creo que no te estás dando cuenta del insulto que suponen tus palabras. De ahí, seguro que Dayo se conforma con una arepa de 8. No. No. Es que, de hecho... No, no me conformo con una arepa de 8. ¿También probaste el Sea of Thieves? Sí, durante una temporadilla lo estuve jugando con un amigo y la verdad me gustaría haberlo jugado más porque, joder, lo estaba disfrutando. Me estaba molando bastante el juego. Vaya por Dios, ya no puedo hacer las cosas que quiero hacer. Por eso, me estaba gustando muchísimo cómo te mete en el mundo, el tener que ir de un lado a otro en el barco para cuidarlo como una entidad física que tiene puntos donde se puede estar hundiendo, tener que realmente manejar las velas, tirar el ancla. Me encanta el hecho de que tengas que pulsar gatillos para ir remando cuando bajas del barco a un esquife y vas a la orilla. No sé, tiene un montón de cosillas atmosféricas que me molan. Así que eso. Por esos motivos me estaba interesando. Y luego pues eso, la colaboración y tal. Que no soy la primera persona que hace esta comparación con el Skull and Bones recién salido. Pero tío, teniendo el Sea of Thieves, que esperes que la gente vaya a ir al Skull and Bones, pues... ¿Sabes? Parece estar bien. Es afortunado, sin duda, gracias a Ramsa. Sea of Thieves es el juego de piratas. Tengo entendido que el sistema de combate es un poco... pero es de esos juegos que, por cómo lo he vivido cuando lo he jugado, hace que... Acepto, por supuesto. Pero, según tengo entendido, el Sea of Thieves es de esos títulos que compensa el que su sistema de combate no sea tan bueno porque te lo estás pasando muy bien con tus amichis.
El cuádruple A de al final no es más que otro producto regular de Ubisoft que hace un paso atrás otra vez, sí. Cero sorpresas, por otra parte, también te digo. Que es una pena por la gente que ha trabajado en el juego, sí, pero cero sorpresas. Skull and Bones era divertido cuando todavía dudábamos de su existencia. Es que también, tío, ¿cuándo se anunció el Skull and Bones? ¿En el 16? Es que se anunció cuando Black Flag no llevaba tanto tiempo. Entonces es que también eso es lo que duele. El que hayan pasado tantos años con Skull and Bones, Skull and Bones. No, Skull and Bones va a salir, de verdad existe. No hemos cancelado Skull and Bones, Skull and Bones. Skull and Bones, de verdad, Skull and Bones. ¿Os acordáis del juego que era como Black Flag, pero solamente la parte de los bar? Skull and Bones, Skull and Bones, de verdad. Ha salido el Sea of Thieves y Skull and Bones. ¿Sigue Skull and Bones? ¡Ha salido, coño, Skull and Bones! No está para tanto. Es que, tío, Helldivers 2. Helldivers 2 se está comiendo a Skull and Bones. Es que solamente veo a la gente hablar de Skull and Bones para hablar mal de él. Es que ya me jodería, tío. Que lo dicho, lo siento mucho por el equipo que ha trabajado en el juego, porque después de llevar tantos años trabajando en él, que la gente hable mal, pues tiene que doler, pero... Pero es que, tío... Es que te divierte mentir. Lo que quieren es matar a la princesa. Y después de matarla, me matarán para callarme. Eso es ridículo. Venimos a rescatar a la princesa. ¿Por qué querríamos matarla? No dejaremos que Goltanna la tenga. Tuvieron que sacar Skull and Bones por contrato legal con el gobierno de Singapur. Eso no lo sabía. ¡Princesa Ovelia! ¡Agrias! Parece que no estamos solos. ¡Gafgarion! ¡Mátalos a todos! ¡Y hazlo ahora! Un cambio de planes, pero un contrato es un contrato. ¡Hijo de puta! Gafgarion, ¿es que nos traicionas? ¿Traicionarlos? Vamos, esto es un negocio. Nuestro trabajo era que la princesa sea raptada ilesa. Y matarte a ti y a todos para silenciarlos. ¿Qué tratas de decir? ¿Que el secuestro fue una farsa? La princesa está en el camino. El príncipe es el siguiente del linaje. Mientras ella viva, él solo tendrá problemas. Ya que su muerte estaba decidida, no dejarían que fuera en vano. Ella debía ser raptada y asesinada por Goltanna. Así se libran de la princesa y del león rival. Sin duda este era el plan de Larg desde el principio. No, este complot solo pudo ser planeado por Dicedarg. ¿No está de acuerdo, Ramsa? Tiene razón, Ramsa. Acabemos con todos. Otro sacrificio inútil. No, otra vez no. Ella no será otra teta. Teta. ¿Por qué teta? ¿Por qué? A ver, Singapur quería innovar en tecnología y ofreció una financiación muy grande a cualquiera que desarrollara software en su país, pero la gente se aprovechaba como de Days Before y agregaron la cláusula de que el juego debía ser publicado. ¿Sí? Tenían un contrato por el que recibían subsidios del gobierno para el desarrollo de videojuegos de Ubisoft Singapur, pero que como parte del trato tenía que sacar el juego acordado, que resultó ser Skull and Bones. Entiendo. A ver, vamos a ver, primero que todo, princesa, vamos bien de salud, eso está muy bien. Todo bien, todo correcto, la salud bien, vamos a meter de hostias a la gente, ¿no? Bajo cualquier otra circunstancia, Skull and Bones habría sido cancelado hace años. Lo más triste es que es... ¿Es como lo más principal que tiene Ubisoft ahora mismo? Es que no se me ocurre ahora mismo otra cosa que tenga Ubisoft que sea como potente, ¿sabes? ¿O no?
Vaya por Dios. El Prince of Persia, cierto, el Prince of Persia. Pero sinceramente, ¿Prince of Persia os parecía un lanzamiento megatón? A mí Prince of Persia me parecía un lanzamiento secundario. Que con ello no quiero decir que sea un mal juego. Tiene buena pinta. Lo que quiero decir es que el Prince of Persia parecía un lanzamiento pues un poco Hearthstone. Mientras que Skull and Bone sería más pues Overwatch. ¿Sabéis? A eso me refiero. Claro, el Prince of Persia parecía un vamos a dejar a este equipo que se ponga con este proyecto que es de una IP que desde hace unos cuantos años no sabemos qué hacer con ella y a ver qué sale. Pero no, no, Ubisoft lleva una temporada que no levanta cabeza, ¿eh? Quizá la princesa sea adoptada, pero ella sigue siendo de la realeza. Soy consciente de ello. Incluso princesas pueden morir si están en el camino. Es la maldición de los de sangre real. ¿Se está burlando de ella? Si están en el camino, mueren. Es lo mismo para los comunes. La única diferencia es que están protegidos con gente que jura lealtad ciegamente. No importa cuán alto llegues, solo serás usada. Estarás mejor muerta. Aún así, la salvaré. Ah, vale, creía que no iba a hacer demasiado. Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage tiene pinta de que era el que querían que fuera el lanzamiento tocho, pero... pues fue Assassin's Creed Mirage. ¡Delita! ¡Estás vivo! Imagine que formabas parte de todo esto. ¿Aún tus hermanos controlan tu vida? ¿Estás loco? Yo nunca supe nada de esto. Pero Delita, ¿eres parte de este complot? Es PlayStation. No digas tonterías. Vine a salvar a la princesa. Para liberarla de quienes se aprovechan de ella. No mientas. Tú también fuiste contratado, ¿o no? Tu contrato fue secuestrar a la princesa. No te hagas al tonto. Mi espada no está en venta. No me compares contigo. Entonces, ¿quién te puso en mi camino? ¿Quieres que yo crea que un joven oyó el plan y decidió salvarla por justicia? ¿Quién te contrató? ¿Quién te contó el complot? ¡Habla! Eso no te incumbe. Ya, la verdad es que hablan de putísima madre, ¿eh? Increíble. Un léxico, un poderío, una fuerza verbal. Sobrecogedor. Imagina ser Ubi, tener que sacar ese juego de piratas que ya el simple gameplay de Assassin's Creed 4 te come con patatas y que el Starship Troopers de videogame te pase la mano por la cara. Es que tiene que joder. Tiene que joder. Pero vamos, como he dicho ya unas cuantas veces, la pena es por el equipo. A mí Ubisoft, la compañía... Me encanta que se hable del juicio... Su invocación sea la vida es corta y confusa. Es un poco... ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Sable del juicio! ¡I'm just a little guy! ¡Sable del juicio!
Nada, oye, voy a tener que curar a la niña. ¿Quiero hacerlo? No, pero voy a tener que hacerlo, porque si no me la matan. Creo que el futuro de Ubisoft depende ahora del juego de Star Wars. Confiamos en el juego de Star Wars. El juego de Star Wars va a ser otro Hogwarts Legacy. Estoy seguro. Va a ser un triple A. Que tiene las cosas que tienen los triple A. ¿Va a ser divertido? Sí. ¿Va a tener variedad? Sí. ¿El escenario es grande? Sí. ¿El juego es largo? Sí. ¿Tiene mucho contenido? Sí. Es bueno. Realmente es un juego memorable. Es un juego al que prestarías atención si hubiera salido hace 10 años. No lo digo en el sentido de si hubiera salido en 2012, sino si no fuera el juego de ahora. Si no fuera como, oh, tengo que saber de qué va este, necesito descubrirlo. ¿Lo jugarías? Realmente. Y está metida en el agua. Porque es bajita. A la gente bajita os pasa esas cosas. ¿Sabía de todo esto? ¿Por qué usar un truco tan sucio? ¿Sucio? Esto no es sucio. Ya que todo es por dinero, soy un mercenario. Debo acabar todos los trabajos que tomo. Así es un profesional. A ver, Gafgarion. Gafgarion al menos el tío. Sin rencores. ¿Por qué no me lo dijo? Dilo. Si te lo hubiera contado, ¿tratarías de detenerme? El trabajo hubiera sido hecho por nosotros o por otros. No habría diferencia. La gente muere todos los días y no puedes hacer nada. No puedes salvarlos a todos. ¿No eres tan ingenuo para creer que puedes salvarlos a todos? Pero no es correcto. No hay peros. Todavía eres un crío que no ve la realidad. Un hombre no da la espalda a la verdad, solo la acepta y elige un camino. No me juzgues cuando aún no has sabido escoger tu propio camino. Gafgarion, Riel y Seid, Nothing Personnel Kid, Teleports Behind You, ¿eh? La pregunta es, si me muevo aquí puedo meterle una hostia. Vamos a ver. Probemos. Oh, vaya. Nada, oye. En estas estamos. Gafgarion está en el grindset. Gafgarion admira a Andrew Tate. Gafgarion tiene auténtica mentalidad de tiburón. Gafgarion ve a Flowey y dice que no, que no es suficiente. Le parece blando. Vaya, no me había dado cuenta de que no le iba a dar al monje. Soy un poco gilipollas, ¿eh? Pelín pequeño. De gilipollas. Socelote Gafgarion. Gafgarion está esperando a que le contraten los saudíes. ¿Cómo que menos 25? ¿Por qué menos 25? A ver. Debería estar curando. Es posible, pero...
que me gusta que mate gente de vez en cuando, ¿sabes? Es como que me hace feliz que la amiga está... De vez en cuando hay que dejar que, igual que cura a la gente, tiene que poder quitarles la vida, ¿sabes? Que tenga hobbies. Armadura pesada, ya. A ver, probemos otra vez. Arte de guerra. ¿Cuál es el mejor juego basado en turnos al que habéis jugado, exceptuando Baldur's Gate 3? Depende de qué interpretemos como juego de acción por turnos. Literal, depende de eso. Porque si te estás refiriendo a... Pues por ejemplo, si un JRPG cuenta, pues no es lo mismo. Pero mira, por ejemplo, prefiero, lo he dicho en otras ocasiones y lo mantengo, prefiero el sistema de combate de Divinity Original Sin 2 al de Baldur's Gate 3. De verdad. Porque el sistema de combate de Divinity Original Sin 2 se nota que está hecho para un videojuego. Joder, es que no para, ¿eh? O bueno, no, por atrás. No, este por delante y el otro por atrás. Joder, hermano. ¿Por qué se mueve? Yo no estoy tocando nada. ¿Tendrá Drift DS? Se mueve porque hay más de una altura y ofrece las dos alturas. Ah, claro. Claro, claro, claro. Claro, entiendo. Pero eso, a mí, de JRPGs, mi sistema favorito era Persona, hasta que volví a jugar a Final Fantasy X y entonces pues fue Final Fantasy X. Final Fantasy X me encanta el sistema. Tengo aquí al mago, que le falta bastante... Bueno, puedo hacer esto. Lo puedo mover aquí. Y puede hacer... Aunque bueno, no. Es que Ramsa se va a querer mover. Mira, le voy a dar a él, yo qué sé. Pero bueno, eso. Final Fantasy X, me encanta su sistema de combate. Ese sí que es táctico, el sistema de combate de Final Fantasy X. Y luego, a ver, me están diciendo el de Final Fantasy XII. El de Final Fantasy XII le tengo muchísimo cariño. Que es una cosa ligeramente distinta a que sea mi favorito. ...56% de probabilidades... ...estamos ricos, ¿eh? ...estamos buenos... ...pero eso, me gusta muchísimo... ...es que, para mí la diferencia es que... ...Final Fantasy XII me encanta... ...por cómo en Final Fantasy XII tienes que... ...tienes que ir dando órdenes... ...y como programando... a la inteligencia artificial para que haga lo que necesitas de ella. Quitando eso,
pues el sistema per se no me parece que sea tan estratégico. Es pues un poco como el del resto de Final Fantasy, ¿sabes? Te vas a dedicar a darle pociones. Sobre todo es que el sistema de combate de Final Fantasy XII me gusta por cómo funciona, no por el sistema en sí. Porque el sistema en sí, pues me recuerda, yo que sé, a Final Fantasy IX, a Final Fantasy VII, que es, pues, el Street Fighter de los juegos de lucha. Es sólido, pero no es un sistema como súper creativo y con florituras que digas, ¡buah! Final Fantasy XII al final puedes jugarlo únicamente moviendo el stick y dejando que se juegue solo. Y para mí eso es la hostia. De verdad, a mí me gusta mucho eso. A mí me parece que eso es positivo. Te lo prometo. Para mí eso es bueno. Porque precisamente la satisfacción de Final Fantasy XII, de hacer eso al final y decir, ¡ey! Pues eso. Joder, todo el mundo está dejando cofres. La satisfacción de Final Fantasy XII de estar al final, pues que te quede, que dejas el mando ahí y dices, bueno, esta gente sabe lo que tiene que hacer. Es precisamente que si has hecho los deberes, si has hecho las cosas bien, pues ciertamente puedes dejar el mando y te olvidas. Y entonces te sientes súper inteligente. Pero si no, pues la cagas y hay una brecha en tus defensas o tu ataque no es lo suficientemente eficiente. O yo qué sé qué. Entonces pues ahí está la gracia para mí. Con Final Fantasy XII. La verdad es que no sé qué órdenes darle a la mitad de mi gente. Yo es que mira, lo mantengo lo que dije con Final Fantasy XII. Es que Final Fantasy debería... Game Freak, en vez de Palworld, Game Freak debería sacar un juego de Pokémon con el sistema de Final Fantasy XII. Es que ahí daría todo mi puto dinero. Es que os lo imagináis. Un juego de Pokémon que sea como el Leyendas Arceus, en el sentido de cómo te mueves, cómo te relacionas con el entorno y tal, que sea así, pero que el sistema de combate sea el de Final Fantasy XII. Que programas a tus Pokémon, les das órdenes y cuando les sacas a luchar, pues ellos hacen lo suyo. A mí me encantaría, con ese movimiento libre y que fuera como tan fluido, de entrar y salir de un combate. Es que en ese sentido siento que Pokémon Españita. Era Pokémon Violeta y no era Esmeralda, coño, era otro. No me acuerdo cómo era. Pero bueno, Pokémon Españita, ahí siento que la cagó por eso, por quitar esa fluidez de estar en combate a estar explorando, que era como que Leyendas Arceus le había dado mucha unidad. Era, pues ya no era tan interesante. Al Gafgarion le está dando igual que le meta de hostias por detrás, ¿eh? El tío está como, sí, tú sigue, tú sigue. Tú ríete, ya verás lo que pasa.
Pokémon evoluciona hacia atrás con cada juego, es de no creerse. Es que de verdad, yo no entiendo los chanchullos que tiene que tener Game Freak para que los juegos de Pokémon salgan como salen. Bien. Al fin el mago va a servirme de algo. Oh, mira. Eso esperamos. Y es que lo he dicho ya muchas veces. Pokémon necesita que Game Freak se libere del yugo que les han puesto. Y que puedan hacer. Y que otras empresas puedan hacer Pokémon. Ubisoft haciendo Pokémon. Mira, ahí sí que sería como, ¿sabes qué? Ay, Ubisoft. Ahora puedes. Si Ubisoft hiciera un juego de Pokémon, ese lo jugaría. Pero porque yo lo he dicho muchas veces, yo soy el esclavo de Pokémon. Yo hago lo que me dicen. Joder. Es frustrantillo, ¿eh? Si todo el mundo va a comprar el juego igual, ¿para qué esforzarse? A ver, un poco. Un poco, sí. Mira. Vamos a hacer esto. No. Ahí estamos. Hice trampita. A ver, venga, estoy a punto de ser útil. Tienes poco rango, ¿eh? No. No me sirves. Lo siento, está frustrada. Bueno, estamos bien, estamos bien. Usando Snaps, Zarovich. Tú no has visto nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no he guardado partida pulsando F2 y luego he cargado pulsando F1. ¿Qué dices? ¿Qué cosas piensas? ¿Qué estupideces tan divertidas se te ocurren de vez en cuando? Venga, voy a conseguir matar a Gafgarion. Lo voy a conseguir. I can do this. Cuando salga Switch 2, Pokémon dará el salto a calidad de Wii. Yo quiero tener fe de que algún día saldrá un juego de Pokémon que diremos, vale. Que no será como el Leyendas Arceus. Que el Leyendas Arceus era... Me cago en mi puta vida. Joder. Voy a empezar a guardar antes de cada ataque. Pero simplemente para ahorrarme la frustración. Pero eso, me pregunto si alguna vez Pokémon sacará un juego que no sea como Leyendas Arceus, que era... Que pensaba, a ver, han aprendido, han mejorado, pero todavía pues hay que seguir avanzando. Me pregunto si sacarán algún juego que sea como, no. Esto es bueno de verdad. Ah, bueno. Yo qué sé, jeje, saludos.
Ya, la verdad es que no ha sido muy inteligente por mi parte. Pero yo qué sé. Estoy desesperado. El próximo año sale la Switch 2 y yo apenas me compré mi Switch normalita el año pasado. Es que mira. Con eso te voy a decir... Vaya por Dios, se escapó. A ver, un momento, vamos a leer la... Ah, pues no. Pues ahí estamos. Yo iba a decir algo. Con lo de la Switch 1 y llega la Switch 2, se nos acaba el chollo. Mira, hace unos pocos meses, a finales del año pasado, me llamó un amigo. Bueno, me llamaron unos amigos que pues han tenido vástagos. La gente tiene descendencia, os lo podéis creer, pues han tenido vástagos. Y me dijeron, oye, llevamos mucho tiempo sin comprar una consola. Y estábamos planteándonos comprar una Switch, pero hemos oído rumores de que va a salir la Switch 2. Nos compramos la Switch. Y es que yo se lo dije, les dije, tíos, si os estáis preguntando si nos compramos la Switch, eso es porque no habéis jugado a cosas de Switch. No habéis jugado a nada del catálogo de Switch. Y la Switch ahora está más barata. Te puedes pillar de segunda mano, si no, pero te pillas una Switch OLED de putísima madre y tienes acceso a un cojón de juegos a los que todavía no has jugado. Te los compras de segunda mano porque Nintendo no sabe lo que es un descuento y te lo disfrutas y ya está. Si es que justamente antes, es que el vídeo que voy a hacer para Patreon, que me tengo que acordar de esto, tengo que acordarme. De hecho, mira, voy a apuntarlo, porque es que si no se me olvida. La anécdota de mis amigos con la con si se compran la Switch con la Switch 2 a punto de salir. Ala. Y guardamos en escritorio Peafomo. Ala, ahí estaríamos. Vale, en fin, que con eso es como, tío, si te acabas de comprar la Switch y mañana anuncian la Switch 2, sigues habiéndote comprado una consola que tiene como 7 años, bueno, 8 dentro de nada, de catálogo, tienes años de juegos que han salido y han exprimido la consola y que están de segunda mano y además puedes, es que te puedes buscar listas de los mejores 20 juegos de Switch y te van a salir como 4 distintas con cada uno diferente, que a ver, que todos van a coincidir en Super Smash Bros, Mario Odyssey, Mario Kart, etcétera, 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 pero te vas a encontrar cosas. Y la Switch 2, incluso si sale mañana, la Switch 2, ¿cuántos juegos va a tener? En el mejor de los casos, 10. ¿Os imagináis? 10 juegos para una consola de lanzamiento. Que aunque Nintendo ahora cuida más sus juegos de lanzamiento, que no, que va a ser más cara, va a tener mucho menos catálogo. Y no, que la Switch ya tiene tiempo, coño, que disfrútatela, gózatela, joder, ya está. Me compré la Switch para el Monster Hunter Rise y es que no la he usado ni siquiera. Chris, yo me compré la Nintendo 3DS por el Monster Hunter y ni lo jugué. Ni siquiera lo jugué. Jugué al Pokémon X. Jugué al Pokémon X y al Pokémon Sol. Pero al Monster Hunter, que era el motivo por el cual me la había comprado, ni lo toqué. Agio. Vale. Deja a la princesa venir conmigo. Estará más segura bajo mi protección. ¿A qué estás jugando, Delita? ¿Jugar? Tan solo les digo la verdad. Acabas de hacerte enemigo de todo Hokuten. ¿Dónde piensas llevarla ahora? Todas las tropas de Hokuten los estarán buscando desde ahora. ¿Dónde piensas que podrás escapar? Bien, yo...
Piénsalo, Ramsa. Este era un plan del Duque Larg desde el principio. No pueden confiar en la corona. Y menos en Goltana. Él los ejecutaría para salvar su cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente lo que puedan. No dices nada. Así es, pero no hagan caso. ¿Están hablando español? Dejaré a la princesa con ustedes algún tiempo más. Delita, no creí volverte a ver, pero me complace que así sea. Fue Teta. Siempre Teta. ¿Qué? Ella siempre velo por mí. Tiene mi gratitud, señor Delita. Te veré de nuevo, Ramsa. Debería intentar poner voz de actor de doblaje. Algún día quizá lo consigo. Ramsa, gracias por tu ayuda. ¿Pero estás seguro que quieres tener como enemigo a Hokuten? No te preocupes, ya lo he decidido. La cuestión es, ¿qué es lo que haremos? Como dijo Delita, nadie nos ayudará. Podemos suplicar al cardenal Daclau su colaboración. Draclau, la iglesia de Glavados reina en Lionel. Ellos seguramente nos ayudarán. Hokuten tendrá cuidado de lo que hace en Lionel. Está bien, vamos a Lionel. Es el único lugar a donde ir. Los nombres de aquí es un poco la idea que tiene un japonés de los nombres europeos sin haber escuchado un solo nombre europeo, ¿no? Es un poco como los nombres estos inventados de los chistes japoneses o de cómo se dice autobús en alemán, Schumann-Strugenwagen. Es un poco eso, pero con nombres europeos. De sí, soy Wolfrogig de Clanodia. Yo soy Alistrana de Falmus. Uy, sí. Y no nos olvidemos de Decla. Y por supuesto Teta. Siempre Teta. Teta es la mejor invención del mundo. A todo el mundo le gusta Teta. Agradecemos que exista Teta. A ver. ¿Por qué no puedo aprender más? No estoy entendiendo esto. ¿Por qué no puede aprender más? ¿Por qué no puedo aprender nada más de caballero? ¿Si tengo los puntos? ¿Es esto un bug? Ah, no, claro. Tengo que darle... ¡Ah! ¿Qué os he hecho creer? ¡Ah! ¡Qué tontis que sois! ¡Ay, madre mía! ¿Qué creíais que no sabía? ¿Creíais que me estaba confundiendo? Y no. A ver, vamos a mirar. Final Fantasy Tactics Jobs. Vamos a ver. Tenemos aquí a nuestro amigo, que ahora mismo es un caballero. Es un caballero, se le da de puta madre. Quiero que sea un samurái. Y para ello debería convertirlo en monje. Así que voy a convertir al caballero en monje y al monje en caballero. ¿Os parece bien? A mí me parece de putísima madre. Lo vamos a hacer. Joder, pero en algún momento voy a tener que convertirlo en arquero y al arquero en ladrón y el ladrón en lancero si quiero que sea samurái. Nada, oye. Monje. Vale. ¿Qué tienes tú de monje? Chakra.
Ahí estamos. No, perdón. Madre mía, Walt está roncando detrás, que no le estáis escuchando, pero me encanta. Menudo perrillo que es. Vale, a ver, Salomé, Sharon. ¿Tú qué puedes aprender, Sharon? ¿Qué me puedes dar? Por ejemplo, eso puede ser un comienzo. Vale, debería convertirla en oráculo o en invocadora. ¿La convierto en invocadora? Podría convertirla en invocadora. ¿A dónde me llevaría eso? Quiero ver a dónde me lleva esa mágico fantasía. Oráculo. A ver, la podría convertir en mediadora. La podría convertir en mediadora. Aunque... No, no debería poder convertirla en invocadora. Qué raro, ¿no? Se supone que no tiene requisitos. No debería tener requisitos para ser invocadora. No ha sido maga del tiempo. La White Mage es bueno llevarla a Arithmetician. Entonces la convierto en oráculo. Vamos a convertirla en oráculo y así la convertimos en matemático. ¿Qué podrías aprender tú de oráculo? ¿Qué hacen los oráculos exactamente? Por ahora Cegar está bien. Boco, Chocobo. Bien. Vale. Pues ya estaríamos. Echó alta al Tim. Tim está ahí. Tim se une a la compañía y avanza y está siempre preguntando, oye, ¿podré entrar en la siguiente pelea? Y todo el mundo, sí, Tim. Tampoco quiero ser pesado, simplemente siempre pregunto si voy a salir a la siguiente pelea y nunca salgo a la siguiente pelea. Tim, a ver, es que tienes que entenderlo, solamente no hay tantos huecos, hay 5 personas, pero es que a veces le permitís a Agnes. Ya, pero es que Agnes sabe manejar un barco, un arco, Tim. ¿Tú sabes manejar un arco? No, pues ya está, Tim. Cuando pueda haber más gente, pues puedes salir. Pero no te quejes, Tim, coño, déjanos concentrarnos. Es un poco así la situación. ¿Contrató a alguien más? ¿Para qué? No necesito a nadie más. Como la vida misma. Abogado, luego cajero del McDonald's y por último ladrón. La ruta que todo el mundo desea.
Agnes sabe matar. ¡Exacto! ¡Exacto! Es que Agnes sabe mirar a su oponente a los ojos y decir: ahora solamente tienes uno, porque el otro te lo he atravesado con una flecha. Entonces, claro, si Tim supiera hacer eso, pues coño, contaríamos con él, pero Tim es que no sabe hacer eso. No tienes a dónde ir. Será mejor que la entregues si valoras tu vida. ¿Qué es lo que buscan? Yo no sé de qué hablas. No juegues con nosotros, Mustadio. ¿Olvidas que tenemos a tu padre? Solo danos la piedra santa y te devolveremos a tu padre. Muy bien, atrápenlo. Díganle a Rudvich: si le hace daño a mi padre, él nunca volverá a ver la piedra. ¿Pero qué sucede? Creo que están tras de ese muchacho. A ver, debemos ayudarlo. Lo matarán si no hacemos algo. Venga, debemos ayudarlo. Mustadio. Vamos a contratar a una persona que se llama Motherfucking Mustadio. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que Mustadio... Mustadio tiene una pistola. Mustadio se une al equipo, tú. Ya está. Joder. Mustadio tiene algo que Tim no. Una Glock. Si Tim tuviera una Glock, pues joder. Yo encantado. Tim, a por todas. Pero no tiene. Joder, le van a dar de todo a Ramsa, ¿eh? Una arquera que se llama Beauty. Me acabo de acordar de Bobo. Qué mágico Bobo. No sé si será un popular opinion, pero la banda sonora se escucha mejor que la de Final Fantasy VII. A ver, yo le tengo mucho cariño. Vamos, me está gustando, porque me recuerda a la de Final Fantasy XII. Por motivos obvios. Madre mía, me lo van a zumbar. Joder. Ha durado poco, ¿eh? Le han hecho prisa y le han hecho plus. Tenía que haber entrado por la puerta. Esto es lo que pasa cuando eres maleducado y no entras por la puerta. Sus magos negros están un poco chetados. Es que me han hecho piro. Ni siquiera han hecho piro más. Han hecho piro. Y con piro han hecho 56. ¿De verdad vas a hacer cegar? Bueno, y al menos no has fallado. Eso está bien. Gracias. Gracias por no ser inútil. Como haga piro más, se lía parda. Ya, la verdad es que sí. La gente muere.
Estos dos magos tienen nuques, pero tampoco quieren pasarse. Nada, oye, creo que debería empezar otra vez la pelea porque me van a matar a Mustadio. Me lo matan. Es que lo estoy viendo. Me lo van a matar. ¡Piro más! Pues nada, oye, encantado. Encantadísimo. Cole, necesario. Sharon, necesaria. Agnes, te toca. Dicky Teta, este juego tiene para todos los gustos. Es que es genial este juego. Es que es la hostia. Es que por estos motivos nos gusta Final Fantasy Tactics. Hay para todo el mundo. Imagínate pulsar el botón de reset, esperar los logos de Sony Computer Entertainment, cargar partida. No, la verdad es que... Mira que a mí no me gusta emular, pero joder, es que a veces emular es muy cómodo. Y también con los filtros estos que puedes poner y tal. Es que para algunas cosas, tío, la emulación está muy bien. Ya me puto gustaría que muchos de los ports que traen de estos juegos, ojalá, ya quisiéramos que... Espera... Ah, bueno. Vale, vale, vale. No, no, le vamos a ayudar. ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vence a todos. Que me han puesto la condición mala. Ayúdame, llevo 2 semanas viéndote jugar este juego y no entiendo una mierda. A ver, esto es muy fácil. Aquí lo que estamos haciendo es... Cosas que en otras partes, quizás algunas personas con opiniones contrarias a las nuestras, pues quizá llamarían crímenes de guerra. Pero no está siendo el caso. Lo nuestro no son crímenes de guerra. Lo nuestro son, pues, simplemente que vivimos la guerra con mucha intensidad. ¿Sabes? Eso es lo que está pasando. A este le va tocando port. Si lo hicieron con el Tactics Ogre, el Final Fantasy Tactics ya lo va necesitando. A menos que tengan algún plan más ambicioso para el Final Fantasy Tactics. Lo dudo. Dudo que tengan un plan más ambicioso. No me imagino que hagan. Aunque bueno, con la popularidad de XCOM... Ojito, cuidado. Con lo popular que es XCOM y los juegos del estilo ahora y con el Mario Rabbids y tal... creo que... Vale. Creo que, oye, es una buena oportunidad. A ver, Mustadio, si no te pusieras ahí, pues quizá te podríamos ayudar mejor, también te digo. No se rumoreaba que iban a hacer un remaster de este. ¿Te imaginas que de pronto lo anuncian y es como... He jugado esta versión chosca de traducida al español para nada. Estaría gracioso. Eric, por el motivo que sea, está tardando mucho, ¿eh?
Dick de inmediato. ¡Eric! Eric no sabe. Eric tiene dudas sobre su trabajo. Pero eso, joder, llegó a saber que la versión de PSP era la misma, pero con mejoras de Quality of Life y me lo habría pillado. No estaba al tanto. Pero la verdad es que sí, le vendría bastante bien Quality of Life a este juego. Y además, pues, habría tenido una excusa para comprarme una PSP. A ver. Quizá debería haber hecho otra cosa, sí. Quizá debería curarle. Ah, bueno, no. Mira, es más rápida. Por favor, Mustadio, me cago en tu vida, sal de ahí. Vale, bien, bien. Gracias, Mustadio. Gracias, macho. Eres un héroe, eres un titán, eres un grande. Joder, Mustadio. Ay, no, vale, vale, no puede. Vale. Creo que nos podemos encargar de las arqueras. No debería ser tan difícil. Espero. Por favor, sé útil. Por favor. ¿A quién está apuntando? Joder, me la matan de otro golpe, ¿eh? Y a Mustadio.
¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, Squad? Es jodida esa misión. ¿Y si pasamos de Mustadio? ¿Pasamos de su puta vida y que le jodan? Es decir, también un poco de culpa suya es, ¿no? ¿Qué te quiero decir? ¿Sabes? Si has provocado a esta gente, pues algo habrás hecho. Pero la Glock, ya. Ya, la verdad es que la Glock. Es que la puta Glock, tú. ¿Qué haces ahí? What you gonna do when la Glock to you? A ver, también está Boko. Piensa que ese Mustadio en el Final Fantasy XIV tiene un fusil de francotirador, así que imagínate lo valioso que es. Entiendo. Vale, vale. No, no, no. Vamos a tope con Mustadio. A topísimo, hasta el final. Aquí a Mustadio se le quiere. Lo que me pregunto es, ¿dónde está el error? Si es mío... ¿O es del gilipollas de Mustadio? ¿Sabéis? Porque, a ver, aquí uno lo puede intentar. ¡No! Dios, es que es... A ver, perdón. Perdón por esto. Es que me pongo... Quiero acelerar las cinemáticas. Creo que... Me genera un... Mira, mira, vamos a hacer esto. Datos... Vamos a hacer esto. Guardamos partida aquí y generamos un save state ahí dentro. Entonces así lo tenemos todo. Lo que me pregunto es que creo que me voy a llevar a Agnes, pero porque Agnes me viene mejor para estas cosas. Tengo que entrenar a Agnes. Que eso, si Mustadio se alejara del muro al principio, la cosa sería mucho más fácil. Pero como Mustadio es gilipollas y se queda ahí, pues claro, es como, ay, hay un escenario que consiste en un muro gigantesco, ¿qué hago? Pues evidentemente lo que hago es quedarme en el muro. El muro que divide el escenario en dos, me quedo ahí. Así de listo soy. Curioso Mustadio. No sé qué pretendes, pero vamos a ver. Entiendo. ¿Qué está haciendo ese? We'll be right back.
Y... joder, al final... Hacer un flechazo a secas es más peligroso que puto puntería, ¿eh? Bueno. Vale, la cosa va medio bien. La cosa va bien. La cosa está... La cosa promete. Ay... Esto ya es otro rollo, ¿eh? Esto ya funciona, joder. ¿Estás llevando a Ramsa Samurai? Sí, creo que vendrá bien, ¿no? A tu arquera la han frenado, sí. Sí. Ah, pero es freno. Le han metido freno del todo. Ay, Alexei. Le han metido un freno del... Está en paro totalmente. Podría hacer algún chiste con eso, pero no lo voy a hacer por ahora. Hostias. Ya está, bien. Me gusta. Me gusta ejercer este nivel de violencia. Pero sí, está quieta. Está chiquita. Vaya. Sumidero. ¿Qué hace eso? Thank you.
Bien, al fin. Arquera, arquera. Al fin la han contratado, joder, cómo me alegro por ella. Ahora puede hacer lo que más le gusta. Matar gente. Vale. ¿Cómo estás llevando la estrategia por turnos tipo ajedrez? Me está molando, me está molando. Si a mí estas mierdas me molan, me encanta XCOM. Y esto es un poco como XCOM, en el fondo. Es bastante más fácil que XCOM, la verdad. En XCOM, joder, te meten... Te ponen el agua al cuello ahí. Aquí hasta puedo... Aquí me siento confiado. ¿Cómo están las cosas? Has visto, y tú eres el siguiente. Pero a mí lo que me gustaría es también, con todo el rollo XCOM y tal, aparte de que tengo todavía que pasarme el XCOM 1, el XCOM 1 lo he jugado unas cuantas veces, pero nunca me lo he llegado a pasar. El que me he pasado es el XCOM 2, pero el XCOM 1 no. Y el XCOM 1 me gustaría... Sí, no quiero arriesgarme aquí. ¿O no? No. Sí, es que todavía creo que me puede joder si lo dejo ahí en paz. Creo que me va a hacer cosas feas. Nada. Pero eso, XCOM 2 me lo pasé y me moló bastante. Pero eso, con XCOM 1, a pesar de haberlo jugado, no me lo he pasado. Y va siendo horita de darle. En plan que además tengo los DLCs y todo eso. Vaya. Me pasé el 1, pero el 2 lo tengo a medias. Lo entiendo, porque XCOM 2 es jodido. XCOM 2 cuenta... Empieza contando con que ya te has pasado el 1. Yo me lo tuve que pasar en fácil, porque en medio era puto imposible. XCOM 2 es que se comporta así, es como tú ya sabes de qué va esto, ¿verdad? A ti no te tengo que explicar nada, y yo estoy todo el rato como... ¿Me podrías explicar, por favor? Entonces, claro, como da por sentado que ya te has pasado el 1, que imagino que el 1 al final estará, pues... que te va a dar un ataque de ansiedad cada 2 segundos, pues claro, si has sobrevivido a eso, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Y XCOM 2 sube la dificultad, y por eso me lo he tenido que pasar en fácil, y no me avergüenza tener que decirlo, porque es que es eso, es que lo que para XCOM 2 es fácil, en XCOM 1 es normal. No esperaba eso. Vaya. Tampoco esperaba eso. ¿Qué juego es? Final Fantasy Tactics. Nunca jugué a un XCOM. Pues están muy guapos. Lo recomiendo. Son duros. Son difíciles. Pero están muy guapos. Bueno, estos ya se pueden ocupar de ese. Así que me voy a ocupar yo de este. Son juegos difíciles, vuestros soldados van a morir, lo vais a pasar mal, pero os vais a divertir un montón. ¿Tal vez te guste el Triangle Strategy o el Octopath? Triangle Strategy me gustaría jugarlo, pero ahora mismo estoy pues con el juego que inspiró. Aunque bueno, supongo que es Tactics Ogre más que Triangle Strategy. El que inspiró el género. Pero eso, es que me pasa mucho, que lo he dicho un montón de veces con Octopath Traveler y con los juegos de este estilo,
que pienso, ¿para qué voy a jugar a este cuando todavía no he jugado los originales? Pues un poco lo mismo. Vaya, aquí me vendría bien tener un objeto, como una cola de fénix. Venga, pégale un tiro, Mustardio. 7 echa de menos por YouTube, Stag. No te preocupes. Habrá un vídeo relativamente pronto. Estoy en ello, de verdad. Sé que llevo hablando meses de él, pero es que lleva meses hacerlo. Estoy con videojuegos y sexo. Ahora mismo estoy en la fase de transcribir los vídeos. Y... un segundo. Vale, entonces si te hago puntería más 3, digo yo que te mato con eso, ¿verdad? Vale. Llegados a este punto, creo que voy a pillar el objeto. Vale, pero eso, estoy en la fase de transcripción de estos vídeos y es frustrante tardar tantísimo y no parar de hablar de ellos. Igual que con la leyenda del videojuego, estoy todo el rato, ¡ay, la leyenda del videojuego, la leyenda del videojuego! Y siento como si estuviera haciendo promesas vacías. Pero es que, de verdad, la leyenda del videojuego, pues, cuando este será la hostia, pero tiene que estar primero. Vaya, tenía que haber contado con que iba a ocurrir eso. Entonces eso, el motivo por el cual estoy tardando se debe a que, pues, estos vídeos llevan tiempo. Videojuegos y sexo lleva tiempo. Pero estoy ahora mismo con el proceso de transcripción y cuando termine de transcribir me pongo a escribir. Y cuando termine de escribir, pues ya tenemos el vídeo. Así que eso, marzo, abril, ocurrirá. Venga, mátalo y... también, yo que iba a decir que eso, estoy planteándome volver a hacer... ¿Estás bien? Creo que sí. Bueno, espera un momento. Hala. A ver... Ahora. Gracias por ayudarme. Pero eso, me estoy planteando volver a... Es decir, seguir haciendo vídeos con relativa regularidad en el sentido de... que tenía pensado, a partir de ahora, centrarme más en Twitch y YouTube, pues, estar con la leyenda del videojuego, pero creo que voy a mantener el foco en YouTube y trabajar, pues lo he dicho antes, trabajar por las mañanas en los vídeos largos, en la leyenda del videojuego, en videojuegos y sexo, y por la tarde en otras cosas, que en este caso lo que se me está ocurriendo, esos eran unos mercenarios contratados por la compañía BART. ¿BART? ¿La compañía de importación BART? ¿La conocen? No son mercantes normales. Solo es una tapadera para sus negocios más lucrativos. Opio y trata de esclavos y de la manera más vil y a gran escala. ¿Y por qué están tras de ti? ¿Saben ustedes por qué nos llaman ingenieros? Las leyendas hablan de una civilización perdida y enterrada bajo Gug. Reliquias de la era de Sanajora, donde numerosas aeronaves surcaban los cielos y hombres de hierro por las calles. Pero toda esa tecnología desapareció, y nadie sabe si es que alguna vez existió de verdad. ¡Esto viene después de Final Fantasy XII! Pero esa civilización realmente existió. Partes de muchas aeronaves y fragmentos de máquinas aún están bajo Gog. Muchos como yo tratan de restaurar este legado perdido. ¿El artefacto que usaste en batalla es una de ellas? ¿Qué? ¿Esto? Es un arma que llamo pistola. Usa un polvo explosivo que propulsa un proyectil de metal hacia su blanco. Final Fantasy XII es precuela. ¡Miles de años! ¡Miles!
Entiendo, vale. Es fácil crear una, pero dicen que antaño había pistolas que podían disparar proyectiles infundidos con magia. ¡Esto es el futuro! ¡Creía que era el pasado! ¿Por eso la compañía Bart te sigue? Dicen que van a ver al cardenal. Él fue un héroe de la guerra de los... 50 años. La gente en Lionel aún no lo respeta como un héroe. Mi padre cree que el cardenal es el único que puede evitar que todo el reino caiga en el caos. El cardenal los recibirá y oirá sus peticiones, y la princesa estará a salvo. ¿Y qué buscas tú? ¿Puedo unirme a ustedes? Necesito ver al cardenal. ¿Por qué? ¡Para salvar a mi padre! El cardenal es el único que puede rescatarlo de Bart. Pero solo soy un ingeniero y el cardenal no me recibiría. Por favor, llévenme con ustedes. Tú aún no nos dices por qué están tras de ti. Básicamente, entre Final Fantasy XII, Revenant Wings y Final Fantasy Tactics, ocurre un cataclismo que casi extingue a la humanidad. ¿Comprendo? No puedo decirlo. Aún no. Entonces no podemos llevarte. ¡Se los ruego! ¡Confíen en mí! ¡Debo ver al cardenal! De acuerdo. Vendrás con nosotros. ¿De verdad? Gracias, mi señora. Recuerda, estás en presencia de una princesa. No hace falta. Pueden levantarse. Pues bien, confiaremos en tu palabra. Al parecer, Yasumi Matsuno al final excluye del lore el canon de Ivalice. Es Alba Grand Story, no entiendo muy bien por qué. Entiendo. Cierto es que tenemos que revisar la optimización. Está todo igual, casi. Bueno, Agnes. ¿Algo distinto a Agnes? No, todo bien con Agnes. A ver, Ovelia. Y Agrias. Mustardio, es que... ¡Qué grande Mustardio, coño! ¡Enorme! ¿Tienes una vara piro? Sí. ¿Qué hace la vara piro? ¿Hace algo relevante? Para reforzar la potencia ofensiva de un mago. Debería cambiar el bastón blanco y el bastón piro. Visto así. ¿Quién tiene el bastón piro? ¿Lo tiene mi mago del tiempo o el oráculo? Su Alteza, ¿lo ve? El castillo Lionel, justo detrás de esa montaña. Aún nos queda una larga jornada. ¿Piensas que el cardenal Draclau realmente pueda ayudarnos? Oí que el cardenal es el más devoto de la familia a la familia real. Aún ahora, él se mantiene neutral en la disputa del duque Larg y el duque Goltanna. Estoy segura que un hombre tan respetable no dará la espalda a la justicia para ponerse de algún bando. Espero que lleves razón. ¿Cómo? ¿Tiene influencia la iglesia de Glavados? Una palabra suya y la iglesia te acogerá bajo su protección. Desearía no haber nacido princesa.
Mi señora. Toda mi vida estuve dentro los muros de un convento. Y solo he visto el cielo desde dentro. No sé si lo sabes, estuve en otro monasterio antes de Orbón. Aun después de oír que fui adoptada por el último rey, estuve ahí por largo tiempo. No, es que me esté quejando. Solo que... la gente está muriendo solo porque soy una princesa. Es muy doloroso. Por favor, no debe culparse. Esto no es culpa suya. Son aquellos que tratan de tomar ventaja de su situación para su beneficio. Había otra muchacha en Orbón. Ella me dijo que también había vivido en un monasterio desde que nació. Nos reímos al tener que compartir tan peculiar destino. No era algo para reírse, ¿no crees? Ella era la hija de los Beowulfs, la señorita Alma, ¿no? Mi única amiga. ¿Crees que el cardenal Draclau quiera usarme? ¡Ramsa! ¿Dónde están? ¡Es hora de irse! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Tienes alguna novedad? No, creo que Hokuten aún no está por acá. Curioso sonido para un estornudo. ¡Ah, no! ¡Es otra cosa! Mi amiga me enseñó a hacer esto. ¡Ah! Pero me avergüenza no poder hacerlo bien. ¡Ah! Así es como debe hacerlo. ¿De esta forma? ¡Al fin! ¡Logré hacerlo! Madre mía, estos dos van a follar de una manera. Va a ser salvaje. Los gritos van a retumbar por el valle. A ver. Vale. Ajá. Aunque bueno, a Sharon, en realidad a Sharon, Sharon no quiero que sea una calculadora. Sharon quiero que sea una invocadora. Sharon quiero que sea una invocadora. Sí, sí. A ver, hay aquí uno que es Mediator. Mediator me conviene, porque yo lo que quiero... quiero tener una maga blanca y un mago negro. Entonces creo que ahí me viene mejor eso. A ver. Claro, Sharon es quien tiene ahora mismo la varapiro. Pero creo que me interesa más que Sharon sea una invocadora. Sí, creo que me apetece más. El mensaje de Cristina tiene... A ver, al final de la raid de Final Fantasy XIV, los de Ivalice descubren la verdadera historia de Ramsa. Pero como es demasiado peligrosa, la promovieron como una historia de ficción de una obra de teatro. Comprendo. Sigo teniendo que jugar al Final Fantasy XIV. ¿Qué es eso? ¿Me lo recomendó? Yen. No recuerdo ya si fue Yen o si fue Paz Boris. Pero una de las dos me la recomendó. Y tienen buena pinta. Vale. Que decían que era de las mejores historias. Vale. A ver, aquí tengo otras cosas, pero en vez de esto... Mira, te voy a poner un bastón arcoíris. O bueno, mira, yo qué sé. ¡Ah, no! ¡Que tengo tres! ¡Que tengo tres varaspiro! ¡Coño! Joder.
Nada, oye, nada. Joder, pues muy curioso eso de... A ver, best fit. Ahí. A ver. A ver, es que hay, aquí hay un montón de cosas que es como... Pues esto no lo quiere nadie, ¿no? Aunque es que nunca se sabe, porque quizá en algún momento tengo un ladrón. Entonces, claro, tampoco sé exactamente qué hacer con todo eso. Como CC de Final Fantasy XIV, te confirmo que sí, te lo recomiendo. Y la historia de Heaven's Ward es increíble y el conjunto final con el cierre de Endwalker es un auténtico viaje. Llevo mucho tiempo queriendo jugar a Final Fantasy XIV. Ahora mismo, estando con este, pues... Voy a... el bar. A ver si tienes encargos a los que mandar a ti. ¿Dónde se miraría eso? Proposition. ¿De qué va esto exactamente? ¿Qué hago con esto, con las propositions? ¿Cómo funcionan los bares? Mando a unidades en misiones por sí solas. Interesante. Vale. ¡Team! ¡Team! Salomé también puede. Y... Alicia es un nombre muy común. Hala. ¿Cómo? Supongo. Ajá. Comprendo, vale, claro, por eso, por esto, vale. Por eso te conviene tener un ejército grande. Vale. Cuatro, una vez más. Morrison. Y Sharon. Locorraco. Oli. Tim no podrá quejarse. No, desde luego. Tim al fin va a demostrar si es una persona útil. No sé quiénes son, pero dejen al muchacho. No buscamos pelea. Dejen a Mustadio y váyanse. No queremos ningún problema. No podemos dejarlo porque sí. Díganle a Rudvich que peleamos contra cualquiera que negocie con gente en la guerra. Así que ya decidieron. Tomaremos al chico por la fuerza. Ciertamente han dicho no negociamos con terroristas.
Oh, tienen una invocadora. Claro, a ver, tiene sentido que todo el mundo pueda ir pues invocando a Bahamut y su puta madre, supongo. Estos son... Los dos son monjes, ¿no? Tienen pinta de monjes. Si tuviera que estimar, diría que son monjes. ¡Ah, no! ¡Es un arquero! ¡Vaya! Cuidado con los summoners. Están muy rotos. Starwitch, te perdonamos. Si es por Excel, te perdonamos. Vaya. Entiendo, así que aquí... Aquí la gente va a jugar a invocar a escondidas, ¿eh? Este es el juego al que jugamos. Muy bien. ¿Si te meto una hostia? ¿Qué haces si te meto una hostia? Idea, así loca. ¿Qué tengo yo de pronto? Joder, puta. ¿Qué hace Marvel? Ah. 50. ¡Hostia, Sharon! Sharon es la polla, ¿eh? Perdón. Joder, ahora entiendo que me interesa que Sharon sea una buena invocadora. Pero me cago en mi vida, 150 de daño. Eso, dale una poción. Hagamos que mi gesto no sirva para nada. Que vuelva a invocar a Ifrit, sí. Muy bien.
Ay, que me la matan. Ay, que me la matan. Que me destruyen, chaval. Me había olvidado de Cookie. ¿Quién me va a matar? ¿Cookie va a acabar conmigo? Dios. Esto es gore, ¿eh? Venga, Mustadio, remata, coño, haz algo. Así no duele tanto que... Oh. Uf. Hablando de doler. Madre mía, madre mía. Y no he hecho cinco mierdas. Verifica que como reacción no diga counter mal. ¡Ha fallado! ¡Ah! ¡Joder! Menos mal que tengo aquí al lado a Walt, que está gustísimo, porque si no es que me cagaba en todo. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Esto no va así. No, chavales, no. 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 Vale. Creo que voy a cambiar al mago por Sharon. Sí, creo que Morrison me lo voy a ahorrar esta vez y vamos a tener a Sharon y a Agnes. ¿Has jugado alguno de los Yakuza? He jugado los dos primeros. He jugado los dos primeros y en algún momento pronto tengo que empezar con el tercero. No sé si... El monje es Ramza. Ramza ahora mismo es monje. A Nicole, que es el monje del equipo, le he convertido en caballero. Y a Ramza, que era caballero, le he convertido en monje. Kiwami 1 y 2. No, 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 los originales de PlayStation. Me he pasado los dos primeros de PlayStation 2. Pero eso, pronto se viene el 3.
Creo que voy a acabar primero con los arqueros. Creo que es mejor para mi salud. También creo que les hago bastante más daño. Es que me los fundo enseguida. Mira, y ahora vengo con Agnes. Aunque quizá debería empezar a... Quizá debería volver a grindear, no sé. Joder, ¿le va a lanzar una invocación solamente al pavo? Ya no sé ni dónde se están lanzando las invocaciones, no sé ni qué pretenden. Stag, nos veremos. Vaya. Oh, cielos. Nada, no, no, no ibais de coña cuando habéis dicho cuidado con los invocadores. Es un puto peligro nacional, ¿eh? Enemigos número uno de Dystrozka. Me cago en Dios. Joder, son prioridad. A ver, también son nivel 14, nivel 11. Ya empiezo a encontrarme con enemigos a los que tengo que tener cuidado. Nada, toca volver a grindear. Vaya, justamente ahora me vendría bien el ataque circular. Quizá no debería exponerme a campo abierto, como estoy haciendo con Sharon. Creo que no es inteligente. La invocadora tiene Moogle, que es cura grande en área. El monje es fuerte contra clases mágicas porque casi no tienen defensa física. Los arqueros traen ballesta, por lo que su rango de ataque es limitado. Joder, hay que tenerlo todo en cuenta. Pero vale, tendré en cuenta esas cosas. Sí. A ver. ¿Y yo qué hago aquí? Madre mía. ¿Cómo me aparto? ¿Cómo me muevo de aquí? Ay, cierto, que puedo curar en área usando chakra. Se me va. Se me va por completo. Nada, oye, estoy tonto. Thank you.
A ver, ¿a quién mata a Shiva? Al menos se está quedando sin PM. Nada, no. 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 Vamos a buscarnos unos goblins. Vamos a divertirnos un rato. ¿Cómo aguantan los Yakuza originales? Como los he jugado del Game Pass, solo están los Kiwami y los remasters. A ver, los originales, pues se nota que son juegos de Play 2. Es que son brawlers. Los Yakuza son brawlers. Son juegos en los que vas por ahí, pues haciendo tus cosas y de vez en cuando alguien te dice ¡Ey! Y te persigue y te metes y hostias con esa persona y ya está. Y los juegos van de eso. Y la trama, pues la trama es como es. Creo que Kiwami no ha cambiado mucho. Pero sí que es cierto que Yakuza 1, Yakuza no es que haya envejecido mal, es simplemente que Yakuza 1 no es lo que la gente piensa cuando piensa en Yakuza. La tontería empieza muy ligeramente en el 2. Yakuza 1 que sí, que en Yakuza 1 salía el pavo este que está grilladísimo, que no recuerdo cómo se llamaba. El que tiene el parche. Que estaba todo el rato diciendo Kiryu-chan. Makima. ¿Era Makima? Pero bueno, que el Yakuza 1... Majima, cierto, Makima es la de Chainsaw Man. Pero eso, que Yakuza 1 es otro puto rollo. Y entonces es raro el pensar en jaja, Yakuza, los memes, tal... Y vienes y te encuentras con esto. Te encuentras con el Yakuza 1. Y el 2, bueno... A ver, el sistema de combate de los dos primeros Yakuza también es muy simple. Es muy básico. Son juegos que, sinceramente, los he jugado y me los he pasado porque quiero conocer la saga. La gente habla muy bien de la saga Yakuza y es como, oye, pues... No sé, quiero ver qué tal, pero no llega a ser por esa curiosidad, por decirlo de alguna manera, académica que tengo. Y no... No, es que ni de coña. No habría aguantado. Pero porque es como... Shenmue raro que tienen ahí. ¡63%! ¡Madre mía! Por nada no le doy. Vaya por Dios. Pues nada, toca esperar. Bueno, por si acaso, vamos a ver si. Yo qué sé. Vamos a ponernos. Si alguien viene ahí. O no, vendrán aquí. El 3 aún sigue con ese sistema y se nota el bajón de los Kiwami, que usan sistemas de los posteriores. Sí, es que Yakuza es muy aporrear cuadrado cuando te dicen pulsas triángulo y a veces pulsas círculo. Pero es un sistema de combate que ha quedado a día de hoy. Es muy simple y sobre todo estás por la historia, por la atmósfera, porque a nivel técnico, joder, en su día era un juego que llamaba mucho la atención lo bien que había reproducido las calles de Japón, el nivel de detalle. En ese sentido, pues tío, lo admiras, lo respetas. Pero ya... Que no tiene tanto. Hostias. Que me estoy olvidando. Que Sharon ahora es fuerte. Hostias. Joder, que acabó con ella. Que Sharon se descontrola un poquito y mata a alguien. Que ahora Sharon sirve para pegarse. Que Sharon es Dios.
del Kiwami 2 miras capturas y vídeos de ir por las calles y es para flipar. No, 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 no. No te digo Kiwami. Te digo los originales. El 1 y el 2. Lo que hacían en PlayStation 2, que yo me acuerdo en su día de mirarlo y estaba todo el mundo como, guau, es que flipa con este juego. Es que mira lo bien hecha que está la calle. Es que ya en su época, antes de Kiwami y todo eso, ya llamaba mucho la atención. Porque estaba muy bien hecho a nivel técnico. Vale. Igual, si quieres hacer a Ramsa fuerte, que lo necesitarás más adelante, hazlo ninja. Aprende doble empuñadura, regrésalo a caballero. Así el Ramsa ataca dos veces por ataque con fuerza de caballero. Y si consigue armas mágicas, lleva a pegar cuatro veces por ataque. Vale, pues para que sea ninja, tiene que hacerse arquero. Arquero, luego ladrón y geomante. Vale. Vamos, yo estoy siguiendo un árbol que creo que es el correcto. Pero vale, 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 vale. Vale, probaré. Veremos. ¿En serio no puede subir al árbol? Oh. Me hacía ilu. En serio. Dios. Qué decepción. Pues yo qué sé. Ramsa, ¿te doy a ti? No, le voy a dar a él. Necesito experiencia. Los químicos pueden portar armas de fuego. Entiendo. A ver. Dios, Ramsa, eres un puto peligro nacional, ¿eh? Se los carga de una. Lo satisfactorio que es llegar al 6 por pasar por todos los juegos y que se te encoge el corazón. ¡Sí! Es que también tengo curiosidad por eso. Como es una saga tan larga, con continuidad entre cada uno de esos juegos. Pues eso, cuando... Tenía que haber calculado de otra manera, sí. En fin. 30. Ahora es 30. Ahora hacemos 30. ¿Por qué hacemos 30 ahora? Pero eso, tengo curiosidad por eso, por jugarlos a todos. Y pues eso, cuando llegue al The Man Who Erased His Name, que estabais diciendo ahí de, buah, me he spoileado una escena de The Man Who Erased His Name, que se me ha encogido el corazón. Tengo curiosidad porque me ocurra eso. Por decir, tío, es que llevo tantísimo tiempo conociendo a estos personajes. Porque yo estaba jugando al 1 y al 2 y estaba un poco de... Pues vale. Pues es esta gente, de acuerdo. Pero imagino que ya cuando lleve, pues, 5 juegos y le pase algo a Kiryu o a quien sea, pues ahí ya me va a joder. Juegas Yakuza 0 y darte cuenta de que cierto personaje estuvo a nada de ser el Yakuza amo de casa. Se te parte el corazón. Entiendo. Oh, ¿puedo meter una hostia? No está mal, 30.
Creía que iba a hacer más daño. ¿Pero tiene que hacerse de esas clases o puede aprender las habilidades sin ser de esos oficios? Bueno, ya ha respondido Starwitch. ¿Recuerdas lo que decías de Metal Gear Solid 4, lo emocionado que estaba la gente con la pelea de Liquid y Solid arriba del arsenal? Creo que acá pasa lo mismo. Entiendo. Eso me interesa mucho, de verdad. A estas alturas, pues, es un poco rueda del tiempo, en ese sentido. De... quiero ver a dónde me lleva el viaje. Quiero ver qué cojones ocurre para que la gente esté tan emocionada con estos juegos. Añadir una cosa con el Kiwami 2 que enlaza con el 0 y mira lo que me cagué en todo de lo cerca que me tocó. Eso está muy bien. Eso mola. A ver, se me está olvidando de qué va realmente esto. Se me está olvidando y tenemos aquí dos goblins medio muertos. Joder, es que al final la diversión se me va a acabar enseguida. Y aquí hemos venido a lo que hemos venido. Vale, vamos a encerrar a este. ¿O no? Vamos a encerrar a este. No, es más fácil encerrar a este, sí. Encerramos a este. Bueno, es que ya no iba a hacer falta. Bueno, no, espera. ¡Mierda! Tienen arte de guerra. ¡Joder! Nada, va a tener que atacarse entre ellos. En fin. Le tenía que haber puesto básico. ¿Qué hago yo poniéndole arte de guerra? Lo mejor que puedes hacer con Ramses es caballero, con doble empuñadura del ninja, puntería de arquero, evasión del monje... Y la habilidad de pata podría ser moverse más o teleport. Joder. Vale. A ver, ¿se puede poner aquí? Y... lo que uno se pierde en este juego. ¡Ay! Solamente afecta a los... ¡Hostias! Las invocaciones están muy chulas. Actuar, ataque, ahí, ejecutar. Boom. Y... casi estamos. Casi. A ver. Vale, ya le tenemos encerrado. Hay un cristal para restaurar a alguien. Sí, pero tampoco hacía tanta falta. Vale. Vale, bien. Estamos bien. ¿Cómo?
Se ha escapado. Se ha escapado como si nada, el cabrón. ¿Os lo podéis creer? ¿Pero creéis a este man? Huyendo como si estuviera en control de su propia vida. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? Se ponen muy nerviosos por nada. No, la voy a dejar aquí. Me voy a arriesgar a que se me escape. ¡Ay, no, coño! ¡Que no esté en el hueco! ¡No esté en el hueco! Joder, este juego tiene un 3D de mierda que me lía. Eso es lo que pasa, me lía. Vale, el problema, claro, es que como tengo a Agnes, que tiene que atacar a distancia, y tengo aquí a la gente que... No, lo he planificado mal. No les he puesto la build para grindear. Ahora estamos. Ya está, coño. Está... Con L2 o R2 puedes mover ligeramente el ángulo de la cámara. A ver. Oh. Entiendo. Qué gracia. Sí, voy a enviar a Agnes para que pille el cofre. Con la de Fénix. No, quizá me lo cargo y ya. Tengo que preparar mejor a mi equipo para la próxima. Para el próximo grind set. Vale. Hemos conseguido cositas. Eso es lo importante. Tenemos un equipo ligeramente más valioso de lo que teníamos antes. Ligeramente, tampoco nos pasemos. Vamos a ver. A Ramsa. De monje. La próxima es revivir. Vamos a esperar a que tenga revivir. A Morrison. Alto. Me gusta alto. Nicole.
que no hay muchas cosas que me apetezcan de caballero. No sé, le estoy diciendo que aprenda cosas, pero tampoco está siendo para tanto. Yo qué sé. Y... ay, cierto, es Salomé. Creía que era alguien importante. Y estábamos con Salomé. Madre mía. Ay, Salomé. ¿Cómo eres? ¿Qué quieres que te prestemos atención? Y Agnes, es que contigo yo ya no sé ni qué hacer. Supongo que voy a fluir adrenalina. Yo qué sé. Vale. Vamos a guardar. Y por hoy terminamos. Cuidado con subir demasiado de nivel a los enemigos normales que se adaptan a tu nivel y después de nivel 40 un grupo de chocobos es muerte instantánea. Comprendo. Vaya. Vale. Pues por hoy hemos acabado. Ah, no. Por hoy hemos acabado, pero como siempre, no os dejo a solas. Voy a enviaros con quién. ¿Con quién coño os envío? Pues mira, hace un tiempo que nos envío con Suzume. ¡Hala! Os envío con Suzume, ya nos veremos. Nos vemos el miércoles, continuamos con Final Fantasy Tactics. Y nada, hasta luego.